Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia en esta tarde que es maravillosa y probablemente se está muy bien paseando por las calles de Madrid. Bueno, como se ha dicho, hoy vamos a hablar de Fernando Riello y exactamente el título, que también se ha dicho, es Concepción genética de la consciencia en Fernando Riello. Yo voy a hacer una breve introducción, voy a explicar qué es concepción genética, voy a explicar qué es consciencia, siempre en Fernando Riello. Terminaré hablando de la persona y concluiremos. Bueno, como soy la tercera en este ciclo de pensamiento que venimos tratando, quiero haceros un breve recuerdo de las conferencias de los profesores Elio Carpintero y Juan José García Norro. No pretendo sintetizar su magnífica conferencia, pero recordaros que cuando ellos hablaron, Elio Carpintero de Julián Marías y Juan José García Norro de García Morente, se fueron alejando de posturas, tanto cuando se habla de Julián Marías como de García Morente, se fueron alejando de posturas racionalistas e idealistas. ¿Por qué? Ellos lo explicaron muy bien, porque si la conciencia, solo cuando se habla de conciencia, se habla de lo interior del ser humano, de esa posibilidad, ¿no?, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de volver sobre nosotros mismos, explicaron muy bien de una manera y de otra, con distintas matizaciones, cómo se hace muy difícil explicar el dentro y el fuera, usando algunas palabras que se dijeron. Y lo que hablaron, porque los dos son discípulos de Ortega, hablaron del vivir. La conciencia en suma, creo yo, que así lo explicaron, se resume o se alía mejor, más que hablar de la razón o de la inteligencia, es importante en estos autores hablar del vivir. La vida, dice Ortega en Historia como Sistema, la vida es la realidad radical en la que cualquier otra realidad se incardina. No son palabras literales, pero son palabras de Ortega. Bueno, es decir, que conciencia es vivir, ¿no? Vivir en relación siempre o incardinando en ese vivir, pues lo otro, ya sea los seres personales, los seres vivos o la realidad. Esto es lo que yo creo que vinieron a hablar. Fernando Riello, que es un pensador contemporáneo a estos autores que hemos tratado, que es del siglo XX, que nace aquí en Madrid en 1923, el año pasado celebramos su centenario, y muere en Nueva York en el 2004, conoce bien estos movimientos filosóficos y dialoga con ellos, como cualquier pensador está dialogando con sus contemporáneos. Y efectivamente también en Fernando Riello se da ese rechazo del racionalismo y del idealismo. Las palabras de Fernando Riello tampoco son literales, pero viene a decir que es que un racionalismo en el que se queda solo en su inteligencia, recuerden que ya Hegel llega a decir lo real es lo racional y todo lo racional es real, pues quedarse solo en la inteligencia aboca siempre a una filosofía que es abstracta, que es muy especulativa. Pero también hay que decir que en el caso de Fernando Riello, él se aleja del solo vivir, voy a decirlo así, es decir, se aleja de todo empirismo inductivo, porque no es más que compilación de hechos, no es más que suma de sucesos que nos acaecen al ser humano, ya sea en el exterior, vamos a llamarle la realidad, o nos acaece dentro, vamos a llamarle nuestra conciencia, nuestros sentidos internos. ¿Por qué? Porque se convierte entonces la filosofía en un relato que algunos apuntan hacia un fundamento. Recuerden que en el caso de Ortega, para ser preciso y justos también,
En el caso de Ortega, efectivamente, habla de vectorial, el símbolo que se le representa a Ortega es el arquero, ¿no? Es decir, la vida es una tensión que apunta hacia algo más. No es que de ninguna manera hablen del absoluto, pero hablan, y la palabra que emplean muy a menudo, tanto Ortega como Marías, como el propio García Morente, es la vectorial que apunta hacia algo. Pero hay otras filosofías que ni siquiera apuntan hacia ese algo más, ¿eh? Recuerden todo el movimiento que fue tan fuerte, pero que ha decaído, el siglo XX, que fue el pensamiento débil. Y entonces las filosofías se convierten en un entretenimiento ensayístico, en un contarnos qué sucede en lo exterior o qué sucede en lo interior. Y la conciencia, como veis, va quedando desdibujada. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Fernando Rielo? Propone un sistema que parte de un modelo, es decir, que parte de un modelo absoluto que sea originario de toda la realidad, que nos explique las causas de lo que hay y que además sea fundamento. Tenía una frase dicha y escrita, Fernando Rielo, que decía que toda filosofía nace con vocación de metafísica, es decir, la filosofía, si es filosofía auténtica y verdadera, se propone un pensamiento universal, ¿eh? Y en este sentido, a mí, no sé, me viene a la mente citar a María Zambrano cuando en 1955 ella le escribe una carta a Rodríguez Huéscar, que es también un gran discípulo de Ortega, muchísimo menos conocido que Julián María, pero doy fe de que era un gran conocedor de Ortega y un gran discípulo. Rodríguez Huéscar le escribe porque acaba 1955, acaba de morir Ortega, y le dice: María, habla sobre Ortega, habla sobre tu maestro. Y ella, en una carta muy cariñosa, como era frecuentemente, ¿no?, le dice: ¿y quiénes son los maestros ahora en Madrid? ¿Qué pasa en España? Ella está en el exilio, lleva ya desde el año 39, ¿eh? Y dice: no lo digo por nada de Made in Spain, ¿no? Lo digo porque la ciencia, la filosofía, si es ciencia, tiene que ser de lo universal. Es decir, que hay autores que lo proclaman también, como hace Fernando Rielo. O el propio Javier Gomá, un filósofo joven, que viene escribiendo desde el año 2003 al 2011 una gran tetralogía acerca de lo necesario, de la ejemplaridad, lo dice claramente, ha seguido escribiendo del 2011 hasta ahora, me estoy refiriendo a su tetralogía que impactó tanto en el panorama filosófico español. Él dice claramente: una filosofía que no propone, no hace una propuesta de un ideal, no es auténtica filosofía. Y dice: porque el ideal es universal, porque el ideal es necesario, porque el ideal nos cohesiona, porque el ideal habla en realidad de la naturaleza humana en cuanto tal, ¿no? Bueno, pues diríamos que en esta propuesta está Fernando Rielo. Pero voy a ir añadiendo o aterrizando más y un poquito mejor sobre sus aportaciones. Primero, él acoge la experiencia humana. Cuando digo que no es empirista inductivo, sin embargo, está interesadísimo por la experiencia humana, pero una experiencia humana que sea integradora y que sea, esta es la palabra importante, yo creo, esta tarde, que sea relacional. Y cuando decimos relacional, tiene que ser una experiencia humana que se abra a toda la realidad, de nuevo la realidad circundante, de nuevo la realidad de las cosas, ¿no?, la realidad de los otros seres vivos y la realidad personal, pero también una realidad que está abierta al absoluto. Es decir, la verdadera o la clave de la aportación de Fernando Rielo es que desde la filosofía habla
de ese modelo del que parte, ¿no?, para que sea esa ciencia universal que acabamos de mencionar, y ese modelo, ese principio que él propone, lo denomina concepción genética del principio de relación. Es decir, va a hablar de una realidad empírica, humana, de las cosas, de los seres vivos, de los seres personales. Nosotros nos vamos a ir centrando en la persona, pero siempre con un vínculo con el absoluto. Esta es la otra clave para entender su pensamiento. Vamos a hablar de que todo está en vinculación con el absoluto. Y si nos referimos a la persona humana, parte para explicar a la persona de ese vínculo originario entre la criatura y el creador. Cuando hablamos de criatura y creador, estamos hablando de seres personales. Bueno, este es su pensamiento desde finales de los años 60, perdón, y todos los años 70 hasta el final, ¿no? Es decir, es una voz que por una parte señala, como otros autores que antes hemos señalado, es un rechazo a una filosofía cerrada sobre sí misma y especulativa, pero por otra parte es una filosofía que se propone abierta al absoluto. Yo creo que hoy hay también muchas voces de alarma. Fernando Rielo los viene proclamando desde los años 60, pero hoy hay también muchas voces de alarma hacia esas filosofías que son reduccionistas. Hay un autor que se llama Raúl Fornet, que vive en Alemania, aunque de origen cubano, y además se educó en España, que él dice que la filosofía ha tenido una actitud nefasta cuando ha alejado del pensar todo lo espiritual. Porque alejando, esto lo añado yo, pero tiene que ver con todo esto que también dice Raúl Fornet, porque alejando lo espiritual ha acogido a muchos tabúes acerca de las características más significativas de la condición humana. Piensen en el origen de la vida, las cosas que se dicen, o en la muerte y los tabúes que se viven, ¿no? Julián María ha sido también uno de los autores que ha hablado que vivimos en una tanatofobia, ¿no?, en una fobia al hecho de morir cuando es condición humana, ¿no?, porque es un tabú en la sociedad actual. Bueno, tras esta breve introducción partimos ahora de por qué habla Fernando Rielo de la concepción genética. Voy a referirme a la condición genética, claro, de la conciencia, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que partir de la idea de que la conciencia es relación. Para Fernando Rielo la conciencia es relación, una relación consciente, en el caso, claro, de las personas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la nota distintiva? Volvemos a hablar de aportación, de distinción, de cuál es la originalidad que presenta Fernando Rielo, la nota distintiva frente a Marías y a García Morente, porque ellos no han empleado la palabra relación, aunque sí, hay que ser de nuevo justos, y además yo soy lo de buena lectora, no porque sea buena, sino porque admiro a estos pensadores. Ellos inciden en esa coordinación, diríamos. La conciencia es apertura a la vida, ¿no? Hay una incidencia de lo que yo soy y la vida o la circunstancia, que diría Ortega, que dice el propio García Morente, o esa estructura empírica de la vida que dice Julián Marías, ¿no? Pero cuando Fernando Rielo parte de la idea de conciencia como relación, está diciendo, primero, que es una relación vivencial, constitutiva. Es decir, la criatura humana, desde el primer momento de la creación, biólogos atentos, por lo tanto, desde el primer momento de la creación,
tiene vivencia, tiene un vínculo originario, porque es lo primero, con el absoluto. Eso significa ese vínculo entre criatura y creador, pues una vivencia originaria, que está antes que toda experiencia humana. Ahora bien, la experiencia humana, cada uno de nosotros observamos, y esto lo subraya mucho Fernando Rielo, que toda realidad está abierta a lo otro, toda realidad, es decir, tanto la materia como los seres vivos como los seres personales. Esa experiencia de que todo es relación es por lo que él, el modelo que propone, es un principio de relación, una concepción genética del principio de relación. Porque ese principio, como modelo absoluto, fundamenta toda relación en la realidad, en las personas, en los seres vivos. Por lo tanto, ¿qué significa concepción genética? ¿Qué significa geneticidad? Pues significa vínculo. Geneticidad significa que da vida, que da, por una parte, vida, por lo tanto es fuente originaria, pero además, y esto es también enormemente importante, es siempre en esa relación que viene del propio origen, es también trascendencia, porque es una apertura hacia el absoluto. Por lo tanto, geneticidad alude a lo somático o biológico. De ahí la palabra gene, que de lo somático o de lo biológico, aquí hay una gran bióloga del Consejo Superior, pues todos entendemos, ¿no?, el gene, pero es también psíquico o moral. Está en la idea de conciencia cuando atiende a lo moral. Pero en Fernando Rielo, como metafísico que es, lo que habla sobre todo es que geneticidad alude a lo constitutivo, a lo ontológico, es decir, al ser en su raíz más profunda. Si nos referimos a las personas humanas, geneticidad significa relación o comunicación entre los seres personales. Recuerden cómo en el siglo XX la gran mayoría de las filosofías son dialógicas. Hablan del diálogo, la importancia del diálogo para explicar a los seres humanos y para explicar la constitución de lo que es la vida, pero el diálogo tiene que responder a alguien, tiene que responder a algún fundamento. A ese fundamento es el que yo creo que responde Fernando Rielo. Por eso, cuando se habla de geneticidad, se tiene que hablar siempre de trascendencia. Es una relación dialogal o inspiradora, porque ese modelo absoluto, que le ha llamado concepción genética del principio de relación, es principio del ser y principio de todo conocimiento. Por lo tanto, la concepción genética supone sobre todo dos caracteres. Primero, que tiene un contenido vivencial. La vivencia, ese vínculo originario por el modelo absoluto, que es fundamentalmente relación. El modelo absoluto es relación, es comunicación. Por lo tanto, estamos hablando de un sujeto absoluto que es persona, que son personas, ¿no? Todo este vínculo entre la criatura, que hemos dicho, entre todo ser humano y el creador, es un vínculo, antes lo he mencionado muy brevemente, que es antes que toda experiencia humana. Los psicólogos cognitivos lo saben muy bien. Erik Erikson, entre otros, hablan que nadie puede crecer, no voy a decir nada, porque ya nos referimos a las personas, sino que nadie puede crecer sin una confianza radical en quien está a su alrededor. Sea su padre, porque tiene padre reconocido, vamos a decirlo así, o sea la cuidadora o el cuidador que esté cuidando a ese bebé, ¿no?
Pero antes que ese apego que todos tenemos a quien nos cuida, antes que todo esto, hay un vínculo originario. Es que estoy hecha, cada uno de nosotros estamos hechos para alguien, para los otros, para la realidad que me rodea y para el absoluto. Por eso esa vivencia originaria tiene tanta importancia, ¿no? Diríamos que ese vínculo constituye, no hemos venido, como decía Heidegger, huérfanos al mundo, arrojados al mundo, no es verdad, ¿eh? Es decir, ese vínculo nos da una riqueza personal, moral, espiritual, que es, diríamos, todo el patrimonio genético que se me concede por parte del Creador. Todo este vínculo ahonda en una razón abierta, por tanto ya la razón del racionalismo, esa razón ilustrada, diríamos, está vencida. Si estamos hablando de un vínculo originario, estamos hablando de que somos razón y algo más. Somos un alguien, luego lo explicaré mejor, Fernando Riero dice, somos un alguien con conciencia de alguien. Eso es lo que es la persona humana. Para Fernando Riello. Es decir, vencida esta razón ilustrada, yo creo que estamos hablando de una razón, voy a llamarle ahora ecuménica, una razón en la que toda cultura, todo pueblo, toda civilización, todo ser humano podemos dialogar, porque hay algo que aletea desde el comienzo de nuestra vida en nuestro interior, hay algo que también nos convoca hacia... Decían estos primeros autores que hemos señalado hacia una vectorial, nosotros decimos algo más que una vectorial, que es ese sujeto absoluto, y en eso la naturaleza humana podemos dialogar todos, sea de la raza que sea, de la cultura que sea, es por tanto más que una razón, no es una razón cerrada, hemos dicho ahora, es una razón ecuménica. Este es el primer contenido que está hablando de conciencia, está hablando de geneticidad, pero está hablando de vivencia, ¿eh? Luego veremos que eso es la conciencia, Pero añado otro carácter también muy importante en la metafísica de Fernando Riello, que él denomina a veces metafísica experiencial. No se elude de ninguna manera aquello que hemos mencionado al principio, la filosofía es ciencia de lo universal. Por tanto, tenemos que hablar de alguien que es el modelo, que es universal, que es necesario, que es fundante, que explica el origen de las cosas, que explica también el fin de las cosas. Es decir, es un principio de relación que es constitutivo, que es ontológico, que explica el ser, y con el ser, el conocer. La persona, pues, no es creada, como han dicho otros filósofos, por una casualidad, arrojados en el mundo, huérfanos de todo, ¿no? No, no es una relación externa ni accidental. Hay un sujeto absoluto que conforma a la persona humana, que le define, Ese creador está definiendo al ser que crea, lo está conformando, lo define como persona. Y de la persona humana se puede decir siempre, siempre, en esto tenía razón desde Casire hasta el final, que somos seres simbólicos, que somos seres comunicativos, que somos seres dialogantes, pero no somos solo palabra, somos palabra y algo más. Porque venimos de alguien que nos da el ser en su completitud, que es palabra, que es razón, que es conciencia, etc. Pasamos ahora a decir, ¿y qué es conciencia? Bueno, yo creo que la aportación en este campo de Fernando Riello, antes ya lo hemos dicho, pues la conciencia es relación, hemos dicho antes, y es una relación consciente. Pero vamos a adentrarnos aún más, ¿cómo explicar la conciencia, ¿no? Creo que la aportación de Fernando Riello, de nuevo, es que
matiza, nos explica la estructura constitutiva de esa conciencia, de esa naturaleza humana. La naturaleza humana, según Fernando Riello, es la de un espíritu creado. Hasta ahora no lo hemos dicho con estas palabras, pero lo venimos diciendo. Somos seres espirituales. No somos solo materia, no somos solo psique, sino somos un espíritu creado. Es decir, la naturaleza humana tiene tres niveles: cuerpo, alma y espíritu. Somos un espíritu creado, psicosomatizado, tampoco somos seres simples, ya lo sabemos todos, ¿no? Nuestra propia experiencia. Estamos compuestos por un cuerpo, tenemos la complejidad de nuestra alma, esta es experiencia de cada uno de nosotros. Estamos condicionados, por tanto, por esa finitud. Pero somos un espíritu inhabitado por la divina presencia constitutiva. Estas son palabras de Fernando Riello. Hay un sujeto absoluto que primero nos crea y luego infunde su presencia. En la naturaleza humana, por tanto, hay un elemento creado, el espíritu, pero hay un elemento infundido, su divina presencia, que nos personifica más allá de la naturaleza, nos hace persona. Por lo tanto, venimos afirmando lo que venimos diciendo. Partimos de un vínculo. Somos ese alguien con conciencia de alguien. Somos, lo primero que tenemos es una vivencia de alguien. A mí, cuando me ha tocado hablar en lugares difíciles, ante jóvenes, ante niños que efectivamente no tienen padre, no es que no lo tuvieran, no lo conocen, no lo han reconocido, no sé cómo, pero les he querido decir: tenéis un padre, siempre tenéis un padre, vosotros tenéis vivencia de alguien que os ha amado antes que cualquier otra experiencia de cuidado en este mundo, de caricia de este mundo, de atención en este mundo. Alguien que os ha amado y por tanto os ha acariciado, os ha cuidado, ha creado vuestro espíritu y ha dejado en vuestro espíritu su propia presencia. Eso significa que cuando Fernando Riello está hablando de espíritu, no está empleando los términos usuales de la antropología cristiana. El espíritu es luz, es hondón del alma, decía Santa Teresa, es chispa, decía San Agustín, sino que intenta explicar o afirmar cuál es el origen y la estructura constitutiva de esa conciencia o espíritu. Ya he dicho conciencia o espíritu, porque según Fernando Riello, el espíritu es perceptivo. Santo Tomás, cuando habla de conciencia, dice que esa es esa capacidad de volver sobre sí mismo, que está muy bien, pero hasta ahí está muy bien, pero de ahí hemos pasado a un racionalismo cartesiano muy duro, muy cerrado. No es solo capacidad de volver sobre sí mismo, es percepción, pero hemos dicho que toda realidad está siempre abierta a otra realidad, está abierta aún más siempre, porque es el absoluto, el único techo, que es el más, es lo más, ¿no? En la omnipotencia, la omnisciencia. Por tanto, el más de la percepción es conciencia, el espíritu es conciencia. Pero, decía Fernando Riello, no solo es percepción, es también comunicación. Los griegos lo supieron muy bien, el logos era palabra y era razón. No era solo razón, era palabra. Y no era solo palabra, porque era también razón. Bueno, el espíritu es percepción, el más de la percepción es conciencia, el más de la comunicación es potestad. El espíritu, y ya ha explicado esa estructura constitutiva, no es solo hondón, no es solo luz, el espíritu es conciencia potestativa.
Es decir, el ser humano está capacitado para lo máximo, para la plenitud de su ser. Este espíritu nos permite conocer el absoluto, nos permite mejorar nuestras relaciones personales, que falta nos hace, pero en cuanto más personalizados estemos, más personas seamos, mejores serán nuestras relaciones personales. Este espíritu nos permite cuidar y proteger la naturaleza. Vamos a ir hacia la realidad circundante. Y este espíritu nos permite crear cultura, crear civilización, como ha venido haciendo los seres humanos desde el comienzo. Yo, y fíjese a quien cito, a un padre de la Iglesia, voy a citar unas palabras de San Agustín, maravillosas, pero voy a hablar luego de Fernando Rielo. San Agustín dice: el espíritu es luz de mi corazón, paz interior de mi alma, virtud fecundante de mi mente y seno amoroso de mi pensamiento, en las Confesiones, en el capítulo 1. Maravilloso. Zubiri dice que el espíritu es todo el poder de lo real. Maravilloso. Pero creo que Fernando Rielo intenta explicar esa estructura cuando dice: es perceptivo, es comunicativo, es conciencia, es potestad, ¿no? Porque nos permite, sabiendo que tenemos todo este patrimonio genético, aunque condicionado por lo finito, que ahora es lo que vamos a terminar, pero nos da un horizonte de todo lo bueno y de todo el bien que podemos acometer. Me estaba acordando de Amartya Sen, para que veáis que es verdad que hay muchas voces de alarma en este momento. Amartya Sen ha sido Premio Nobel de la Paz, vive, de nuestro tiempo. Amartya Sen ha sido, no sé si en el 2011, Premio Príncipe de Asturias, todavía no era Premio Princesa de Asturias. Y él viene a decir, es indio, ¿no? De origen indio, por tanto, un ser espiritual, como muchísimos indios. Lo que viene a decir es que la libertad de los pueblos, es economista político, se consigue si damos rienda a la libertad personal de los seres humanos. Porque estamos llenos, me parece que la palabra que emplea es posibilidades. La palabra que emplea Fernando Rielo tiene esa misma fuerza y yo creo que más. No solo tenemos posibilidades, tenemos potestad. Nuestro espíritu es potestativo de vivir un dominio sobre nosotros mismos. Por eso termino, esta es su idea de conciencia, pero creo que no se puede hablar de conciencia si no hablamos de persona. En el siglo XX ha habido grandes movimientos filosóficos personalistas. Han tenido por centro la idea de persona, ¿no? Y han tenido la idea de persona, han partido, como hemos visto también en Fernando Rielo, de una idea muy clara. La persona es un ser relacional. Es decir, el yo, si es verdadero yo, porque el yo, como es nuestro yo, es condicionado, finito, se degrada, todo esto, podemos ser un asco de yo, ¿no? En cualquier conversación diríamos, hoy estoy bajo de moral, soy un asco de yo, ¿eh? Pero podemos ser, pero lo somos, dicen los personalistas, en tanto en cuanto nos abrimos a un tú. Sería injusto también decir que ellos no apuntan al absoluto, apuntan. Ese tú tiene un tú en mayúscula que es el absoluto. Vuelvo a decir, creo que la aportación de Fernando Rielo es que cuando habla del espíritu, de ese ontos, de ese ser espiritual, está hablando de un espíritu, un ontos espiritual o místico, porque está poniendo en el punto central de la filosofía que ese espíritu está inhabitado por el sujeto absoluto. Que lo han dicho muchos padres de la Iglesia. Fernando Rielo lo está poniendo y lo está sistematizando filosóficamente. Por tanto, y esto es lo que a mí me parece más maravilloso,
va a hablar de ese espíritu, porque va a hablar del vínculo entre el espíritu creado y el creador, pero va a hablar de la acción del sujeto absoluto en el espíritu. Y por tanto estamos hablando ya de una filosofía abierta a una mística. A Fernando Riolo le gustaba decir metafísica teológica o teología metafísica. Conciencia, que lo hemos hablado antes con Hortensia, es saber con, ¿no?, la palabra latina, con el absoluto. Es más que la conciencia psicológica, es más que la conciencia moral que la tenemos, es saber del absoluto, saber con el absoluto. Fernando Riello distinguía entre espíritu y mística. Ahora viene, he estado siempre en las bodas de Caná hablando del vino bueno, voy a hablar un poquito del vino malo, poco, para seguir hablando del vino bueno. Es que el espíritu es condicionado, es finito, es limitado por nuestro cuerpo, es psicosomatizado por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu, ¿no? Por lo tanto, claro que puede haber una deformación de nuestro espíritu si no estamos orientados hacia ese absoluto, o si le hemos dado la espalda, porque nuestro acto consciente es consciente, pero es libre también, es libre. Por tanto, el espíritu tiene una cierta malicia, tiene malicia, no voy a decir cierta, tiene malicia. Pero lo místico es más que lo espiritual, en el sentido que lo místico nos referimos al acto del espíritu, que es una respuesta afirmativa a la acción divina, a la acción del sujeto absoluto en ella. Cito una palabra, un versículo del Nuevo Testamento, de Gálatas 4:7. Ya no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia por la gracia de Dios. Esta es la herencia que hemos recibido. La persona humana, para Fernando Riello, es un ser místico, es un ser espiritual y más, es un ser místico, porque tiene capacidad de experiencia positiva, las bodas de Caná cuando el vino bueno, e incrementativa hasta el final de nuestro día, porque podemos tener un ejercicio de la libertad guiada por la virtud y por el amor, gracias al espíritu. Aunque condicionado, estamos capacitados, tenemos potestad para ese dominio de nosotros mismos, en nuestras relaciones con los otros y de poder construir un mundo mejor. Las definiciones de persona para Fernando Riello, voy a decir algunas, son las siguientes. Persona es la máxima expresión del ser. No es un ser, es un ser más. Es la máxima expresión del ser. Somos siempre algo más. Yo cuento siempre de broma, también cuando uno está en horas bajas, que alguien le diga, pero no te importa, tú eres. No, no, es que mi problema es que quiero ser más, quiero superar lo que me pasa, quiero conocerme mejor, quiero hacer algo más. El problema no es que soy, sino que he sido creado bajo esa apertura al absoluto y lo tengo que llenar de contenido. He sido creado gracias a ese espíritu, ¿no? Pero lo que otra definición, alguien con conciencia de alguien, que hemos citado, y otra es somos seres finitos pero abiertos al infinito. Es decir, no somos una realidad simple. La naturaleza humana está formada por un ente que asume el espíritu, que asume otras funciones, las orgánicas y las psíquicas. Por eso, aunque la persona no es finitud, ni su mal, ni su egoísmo, está condicionada por todo ello, pero es siempre ese más abierto al absoluto. Resumimos. La persona es sustancialmente consciencia. Lo que nos hace diferente a los demás es nuestro espíritu, nuestra conciencia. Pero no solo la sensible, la psicológica, sino la ontológica o íntima.
Hay otro profesor, un catedrático de ética muy conocido en España, Jesús Conín, que siempre habla de la intimidad constitutiva. Son voces de alarma, somos algo más. Vuelvo a decir, la aportación de Fernando Rielo es que no excluye al absoluto en su filosofía. Creo que es tan difícil negar al absoluto como negar nuestra condición finita. Si no podemos negar nuestra condición finita, creo que tampoco podemos negar que existe un absoluto, porque somos seres unitivos, hemos sido creados para la unión, más que la inteligencia, más que los deseos. La experiencia mística que tengamos cada uno de nosotros, en el grado que lo tengamos, es esa riqueza o patrimonio genético que deja la divina presencia constitutiva en nuestro espíritu. Deja una ley de la perfectibilidad por la cual queremos ser más. Deja unos atributos, el deseo de verdad, bondad, belleza. Unos atributos receptivos, la creencia, la expectativa, el amor, las virtudes. Todo eso es esa presencia de Dios en nosotros. Es verdad que también queremos conciencia y siempre conocimiento, cómo conocernos mejor. Respondo con palabras de Santa Teresa de Jesús, con una mística, ¿no? Conócete a ti en mí, le dice Cristo, ¿no? Es decir, la personalización, el ser cada vez más persona, cada uno de nosotros, somos los únicos seres vivos que nos podemos despersonalizar, El escarabajo no puede ir para atrás, ni la cucaracha, será cucaracha, pero no se puede descucarachar, pero nosotros sí nos podemos despersonalizar, Consiste en ese ser, conocernos en él, ser abiertos a él, porque es esa la dirección y el sentido de nuestra vida. Concluyo. Fernando Rielo aporta una nueva aportación de conciencia cuando habla de genética conciencia, porque cuando habla de genética conciencia está hablando de vínculo con el absoluto, está hablando de relación, está hablando de potestad. Lo propio de la relación no es excluir, por eso hemos dicho, tenemos que vivir ajeno a pensamientos reductivos. No hay ninguna relación excluyente y menos aún la trascendente, porque es la que nos personaliza. Es verdad que el estudio de la conciencia es lo más importante que puede interesar al ser humano, aunque resulta difícil, por cuanto tiene que considerarse en toda su integridad, sin reduccionismo y sin prejuicios ideológicos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.